Hola a todos, soy Elisa Peirano y formo parte del staff del ACNIC. Vamos a continuar la jornada de hoy con la sesión del Grupo de Trabajo de Mediciones de Internet. Esta sesión será mayoritariamente en inglés, por lo que les recordamos que contamos con interpretación simultánea, tanto en sala como de forma remota. Me acompaña en la conducción de esta sesión Máximo Candela. Thank you. Good morning. Good morning, everybody. Okay, so good morning, everybody. Um pouco atrasados, estamos esperando que o pessoal volte do intervalo do café. Coffee break. E também é viernes. Bem. Então. Good morning, everybody. Buenos días a todos, soy Máximo Candela y este es el grupo de trabajo de medición de Internet. Y de hecho es la primera sesión del primer grupo de mediciones de Internet en la CNIC. El año pasado tuvimos una reunión extraoficial, pero hoy sí tenemos la reunión oficial en este evento de la CNIC-LACNOC, del Grupo de Medición de Internet. Y el fin es tender un puente entre los académicos, entre investigadores de las universidades y el sector privado y el mundo operativo, y en particular sobre el tema de mediciones de Internet. Por supuesto, análisis de datos de Internet, recabación de datos de Internet, las herramientas. Y estos son los temas que estaremos tratando hoy. Junto conmigo tenemos a la increíble Elisa Peirano, quien han visto antes. Ella es ingeniera y trabaja desde el año 2012 para la CNIC. Ella está en la parte de investigación y desarrollo y trabaja fundamentalmente en el análisis de los recursos de Internet y la interconectividad en la región de la CNIC. Y estoy yo, Máximo Candela. Yo soy un ingeniero en NTT. Somos de Tier 1 para tránsito y para otros servicios. Y básicamente hacemos monitoreo de la red y hemos estado aportando a la investigación en mediciones de Internet y las herramientas de código abierto de medición de Internet. Ahora, lo que es importante, y como es un grupo de trabajo oficial, tenemos una lista de correo. Este es el lugar a donde quieren escribir si quieren averiguar sobre investigación en mediciones de Internet, o si nos quieren enviar alguna encuesta, o si quieren desarrollar un proyecto. Es aquí, a esta dirección a la que tienen que dirigirse para que puedan comunicar estos temas. Y por supuesto, es una lista de correos nueva. Todavía no es mucho, pero la idea es que continúe creciendo. Y vamos a pasar ya a los temas a tratar. Y realmente me complace mucho, me orgullece mucho decir, y de hecho tengo que reconocer, casi estoy sorprendido, que por ser la primera vez que organizamos este grupo de trabajo, hemos recibido muchas propuestas de presentaciones. Y fueron tantas que tuvimos que rechazar el 70% de las propuestas. Y bueno, la verdad que me disculpo por eso, pero al mismo tiempo significa que recibimos una gran cantidad de contenido y pudimos entonces seleccionar algunos temas. Básicamente, todos eran contenidos revisados por pares y de alto contenido. Entonces, los incluimos estos temas en la agenda. Tenemos un invitado especial, a Fabián Bustamante. Luego tenemos a Pedro de Botello Marcos, Nurula Demir y luego Agustín Formoso. Y como la agenda estamos un poco atrasados, vamos entonces a pasar directamente a la primera presentación.
que será por parte de nuestro invitado especial, Fabián Bustamante. Fabián es un profesor de ciencias de la computación en la Universidad de Northwestern y un investigador en Phoenix. Él trabaja en investigación de sistemas de computación y también trabaja sobre el tema de amenazas a infraestructura de informática. Su grupo de trabajo ha tenido mucho éxito y va a hacer una presentación sobre sopesando la criticalidad de la red de cables submarinos. Él va a estar haciendo la presentación de manera remota. Perdón, no llega el audio a la cabina. No llega el audio a la cabina, perdón. Disculpen, no llega el audio a la cabina. I'm sorry, we don't get the audio in the booth. Perdonen. Bueno, ahora sí funciona. Yo vine hace muchos años a los Estados Unidos y básicamente me he quedado aquí desde entonces. Hoy voy a estar hablando sobre el trabajo que hemos estado haciendo en los últimos años, tratando de entender estos temas. Pero les voy a hablar un poco sobre mi investigación para darles el contexto. Trabajo básicamente sobre los sistemas de redes de cables submarinos. Estamos trabajando a nivel experimental, cómo construimos los sistemas, cómo los evaluamos y el rango de temas que tenemos se extienden por todo el mapa. Profesor, el video se congeló, pero no podemos ver su presentación. No sé si usted la pudo compartir. Sí, pero aparentemente algo ocurrió. Ahora le vemos la imagen, pero no vemos la presentación. Bien, vamos a ver si lo solucionamos. No había mucha cosa en la presentación, pero tenía que ver con el contenido de mi investigación y las redes y sistemas a gran escala. Y también el trabajo a nivel experimental. He trabajado en distintos contextos, PDP, IPX y redes de distintos tipos. Pero hoy hemos estado viendo otras áreas. Todo lo que hago está dirigido. Todo lo que hacemos es a nivel experimental y a menos que me muestren que trabaje en el campo, estamos trabajando a nivel experimental, es conocimiento. Básicamente, mis mediciones de Internet dan una idea y el foco es en mediciones de Internet porque acceso es poder. Y lo que pienso es que no hay otra forma que el mundo, aparte de los operadores, puedan evaluar esta evolución y el impacto que tiene sobre la sociedad en general. Y cuando digo esto,
estudio los servicios, estudio todas las redes que hay en el mundo, y no solo desde el punto de vista del core, que era el objetivo de los estudios, pero también por parte de los bordes y a lo largo de todo el área. Y también ir más allá de los estudios de mediciones básicos para tratar de tener un enfoque experimental e incorporarlo a este campo. Y creo que el problema de captar esta perspectiva y que hay que ver las cosas más allá de la observación. Y esto se ve claramente cuando uno ve toda esta red de cables submarinos. Es muy complejo, tiene más de 500 cables, cubren más de 1,8 millones de kilómetros del lecho marino del mundo. Son sumamente costosos. Un cable de 6.000 kilómetros se está tendiendo para conectar a Vietnam con América Latina y el Caribe, va a salir varios miles de millones de dólares. Esta infraestructura se conoce que es crítica. O sea, es crítica para la conectividad y es crítica para las economías del mundo. Y el rango de amenazas es algo que crece en número y en intensidad. Las amenazas a las que se están enfrentando estas redes son muy amplias, son los desastres naturales, son los ciberataques y son accidentes sumamente humanos. Creo que ustedes todos son conscientes de estas situaciones. Hay alrededor de 100 roturas de los cables por año y es algo sumamente costoso repararlos también. En promedio cuestan de 1 a 3 millones de dólares las reparaciones y puede llevar de 3 a 5 días. Y a pesar de la criticalidad de estas redes, no se ha hecho mucha investigación en esta área. Si uno ve las publicaciones que se han hecho en esta área y las investigaciones, no es mucho lo que hay. Y la mayoría de las investigaciones son las que hemos hecho nosotros y realmente no se comprende plenamente la criticalidad o el costo de estas interrupciones. No se conocen bien cómo se manifiestan estas fallas. Inicialmente, las roturas de los cables, uno se quedaba desconectado. Y si uno piensa en los últimos años, hemos visto un aumento en la cantidad de cables y la redundancia que hay de la infraestructura. Y esa redundancia tiene el hecho de que ahora no está tan claro cómo se manifiestan estas fallas. Se pierde conectividad, pero lo que uno acaba viendo es una pérdida en el desempeño. Pero, por supuesto, no existe ninguna infraestructura de monitoreo global para controlar esto. Hemos estado utilizando de todo un poco, desde Looking Glass y cantidad de otras cosas, pero realmente no hay nada que esté dedicado al monitoreo de este tipo de infraestructura. De manera que hace unos pocos años empezamos a concentrarnos en esta área específica. Una de las cosas que hemos estado haciendo es ver a través de los niveles de las capas. Y es una red que es cada vez más opaca. La gente no responde a un CMP. Y los TDL se modifican todo el tiempo. Ahora, una vez que comprendemos esta red y podemos mapearla, entonces podemos tratar de comprender cuál es la criticalidad de estas redes y ver qué es lo que más importa. También esto sirve para caracterizar las amenazas. Luego, hemos tratado de ver cómo podemos construir este sistema de monitoreo que se necesita tanto. Y estudiando esto, vimos que se puede incluir el hecho de que cualquier monitoreo que depende en la constancia del desempeño del cable submarino es fundamental, porque uno monitorea algo y uno encuentra algún umbral
y qué es lo que desencadena una alarma. Entonces, son las cosas que vimos en los cables submarinos. Este, justo eran los temas que nos llevaban a estudiar este tema. Vamos a contarles un poco el trabajo que hemos hecho en los últimos 2 años. En mi modelo muy simplificado del mundo, y yo creo a través de los documentos que he visto que es algo muy frecuente, la manera que yo he ido buscando la crucialidad de esto es ver, ver las trace routes. Y básicamente lo que buscaba era un link, un enlace que iba a ser significativamente más largo, iba a ver los routers que están cerca de un punto de aterrizaje y allí tienen el cable. Lo que encontramos realmente es que es mucho más complicado que eso. Por ejemplo, aquí tienen ustedes un link muy largo. Es un único tramo. Va de Singapur a Seattle y se basa en 3 cables diferentes. Uno de ellos es chiquito y luego los otros 2 más grandes. No queda, no hay ninguna manera clara de mapear esto, y esto no es una cosa rara, no es infrecuente, porque hay muchos de estos links de larga distancia que utilizan al máximo la infraestructura, y hay 3 ciclos. Bueno, acá tenemos datos que encontramos 85.000 links LHLs interconectales que conectan a 170 países. Y ven ustedes allí los RTT entre los routers y los links locales que hacen las conexiones de los saltos. Ven ustedes que el segmento es de 70 milisegundos contra 130 milisegundos del otro. O sea que estos 2 links, hay uno que es el doble de largo que la infraestructura en la que se basan. En el percentil 70 tienen los de 1.5. La otra parte de eso, que es viéndolo en un modelo extremadamente simplificado, había un router que estaba cerca del punto de aterrizaje y en que tratábamos de analizar qué cables estaba usando. Obviamente, lo que encontramos es que había muchos cables que estaban muy distantes, algunos a 500 kilómetros alejados del punto de aterrizaje e incluso a algunos más lejos. Si ustedes están en para los que están en la comunidad de los RIRS, esto es tal vez no sea nuevo. Obviamente, lo que uno ve aquí, entre otras cosas, es que es el hecho que se está moviendo aquí al centro en muchos de estos lugares, por ejemplo, en el Cairo, donde tenemos una capacidad menor. Y para comprender estos puntos cruciales de esta red, yo tengo que poder mapear todos los cables. ¿Y por qué me importa la criticalidad o la crucialidad? Porque todos saben cuál es el problema y todo el mundo tiene una idea de cómo deberíamos hacer las cosas y cómo deberíamos tratar de o reforzar la infraestructura o construir un sistema que nos permita reparar. Pero tenemos que ver dónde es que se va a invertir el dinero. Tenemos que medir, ahora tenemos medidas de la crucialidad o la criticalidad. Uno es el estrés de las rutas y tenemos algunas métricas con respecto a eso, pero la idea es un poco engañosa porque es una fracción de rutas que se aplican a un cable. O sea que si yo veo las 3 rutas, por ejemplo, veo una fracción de esas rutas en las que yo estoy, en algunos casos se basan en un cable específico, de manera que yo tengo que poder ver un mapa, que como les mostraba es un poco difícil, y poder seguir la ruta de uno o más cables submarinos. Esto es lo que hemos estado haciendo en el último año. Esta es una ruta que va de Perth a Río. Y
salta con uno de estos múltiples links que ustedes pueden ver allí entre Sydney y Río de Janeiro en un tramo. Bueno, no hay necesidad de decirle que no hay ningún cable que conecte directamente Perth con Río de Janeiro, obviamente. Entonces, lo que nosotros hacemos es trabajar sobre supuestos. Construimos un hub intermedio en Estados Unidos, identificamos la ruta doméstica para esto y establecemos la infraestructura física, el camino que sigue, que seguiría esa ruta. El link que yo les mencioné es el de 300 milisegundos, va de Perth a Río de Janeiro. Esa es la línea punteada y lo que ustedes ven en color es la vía real, la infraestructura real que existe por la cual se traslada. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque ahora puedo computar el estrés de una ruta. Puedo darme cuenta cuánto de estos cables dependen de las diferentes tramos de la vía. Nosotros hemos observado lugares en todo el mundo, en diferentes países, diferentes mares. Y les quiero mostrar un caso porque no tengo mucho tiempo. Este es el caso de Sudáfrica. Sudáfrica tiene 7 puntos de aterrizaje y 8 cables submarinos internacionales. ¿Dónde van a invertir su dinero si ustedes son el gobierno sudafricano que quieren proteger la conexión? Bueno, para ver el estrés de las rutas, lo que ustedes ven allí es en el gráfico. Tienen tres cables que dominaban la conectividad de Sudáfrica, de acuerdo, que era concurrente con la idea que ya teníamos todos. Teníamos el SAT-3, WAC, SAFE, el ACE, el WASC. Esos son los tres cables más importantes que tienen de todos. Dicho sea de paso, todos esos cables aterrizaban en la costa occidental de Sudáfrica. Entonces, ¿por qué importa esto? Bueno, porque por segunda vez en 3 años hubo una avalancha en un cañón el 6 de agosto y un desprendimiento de tierra en el cañón del Congo que provocó la falla del SAT-3 y el cables de WAX. Entonces, esos deslaves interrumpieron los cables SAT-3 y WAX. Y se produjeron alteraciones en la internet de África. Por lo tanto, bueno, Kentik informó que uno de estos cables, lo que sucedió fue que hubo un aumento de la latencia que pasó de 150 a 195 milisegundos en uno de estos cables, el AWS, porque este deslave produjo entonces una disrupción, por lo que hubo que hacer un reenrutamiento por la costa oriental de Sudáfrica para evitar este daño que se había producido por el deslave. En resumen, entonces, esto en lo que hemos estado trabajando pretende entender Internet como una infraestructura crítica para poder garantizar el bienestar de la ruta y también para explicar el tipo de amenazas y las posibles respuestas. Tenemos que garantizar que se puede tratar de compensar las dependencias entre los recursos, pero fundamentalmente esto depende de ustedes. Es un reto para un investigador en las redes poder hacer todos los mapeos de todas las rutas hasta la infraestructura. Toda la infraestructura para comprender o validar cualquier este trabajo. Yo tengo amigos en el campo en este terreno. Hemos visto, por ejemplo, en Cloudflare y en Telefónica cuáles son las rutas, pero ellos necesitamos la ayuda entre todos e incluso la crucialidad de la infraestructura sobre la
de las redes en las que ustedes trabajan son clave para la sociedad entera. Trabajar como equipo, que se entienda todos la criticalidad y cómo se puede garantizar el buen funcionamiento de los recursos, y tienen que estar bien mapeados. Soy yo el que estoy hablando de esto, pero hemos sido muchos colaboradores, incluyendo a varios como Zach Bishop, Esteban Carísimo de Northwestern University, entre otros. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Bustamante. No sé si hay alguna pregunta. Sí, acá hay alguna pregunta. Soy de Kensick. Muchas gracias por la presentación y las diapositivas. He estado haciendo este tipo de análisis tratando de comprender los cables submarinos y todas las rutas, rutas trazadas, las trace routes, muchos años, y viendo las activaciones de los diferentes cables. Yo digo que la tarea es realmente difícil porque hay que inferir muchas cosas, y yo diría que la cosa se ha ido haciendo todavía más difícil. Cuando yo hacía esto hace un poco más de 10 años, uno podía hacer más supuestos en torno al telecom que había invertido más en un cable, probablemente fuera lo que en el momento estaba usando, pero ahora es muchísimo más complicado porque las empresas de telecomunicaciones hacen links de backup, o sea, cuando tienen algún problema hacen arreglos que luego hace mucho más complicado y no se puede ya tanto inferir. Nos deberíamos juntar. Me encantaría charlar contigo. Y tengo varias ideas de por dónde se podría seguir investigando. Sí, me encanta. Me encanta. Lo he estado haciendo durante muchos años y claramente lo seguimos. Sí. Muchísimas gracias nuevamente. Un honor tenerlo, señor profesor. Next on the agenda, we have Pedro de Botelho Marcos. Pedro is an assistant professor at the Federal University of Rio Grande, Brazil. His research focuses on measuring the interactions between the entities that compose the internet and extracting valuable information to support decision making in the internet operations. He's going to present on the connectivity properties of the main Latin American ISPs. Thanks for the introduction, Elisa. I will go en América Latina, es trabajo conjunto que hago con mis estudiantes, y Joaquín está aquí también. Voy a comenzar con algo que tal vez parezca bastante obvio para los operadores, y la entrega de tráfico es algo fundamental en las operaciones de internet. Esto es bastante obvio. Tenemos que tener tráfico creciente, de volúmenes crecientes de tráfico. Tenemos que cumplir con los requerimientos de las aplicaciones. Y la forma que procuramos solucionar estos requisitos y encarar estos temas es con el ruteo y con la interconexión. Las IXP son un elemento esencial en este proceso, y de hecho tenemos muchas, muchas IXP en todo el mundo. Y en la actualidad, que ahora tenemos peering remoto, uno se puede conectar con todas partes. Y solamente en América Latina, y según la IX, tenemos más de 100 IXP. Y cada una ofrece diferentes oportunidades para mejorar la entrega de ruteo y de tráfico. Nuestra meta en esta presentación es aportar al comprendimiento de las propiedades de conectividad en América Latina. Vamos a hablar hoy sobre los resultados relativos a los miembros de AS, que son parte de las IXP, los prefijos que se anuncian por esas IAS en las IXP. También vamos a ver el tema de la cobertura geográfica de las IXP, y también vamos a ver cómo las AS que están presentes en múltiples IXP en la región van a usan el tráfico, ingeniería de tráfico, para entregar el tráfico. Pero antes de empezar a hablar sobre los resultados propiamente dichos, tengo que darles algunos detalles acerca
acerca de los conjuntos de datos que vamos a utilizar en nuestro análisis. En primer lugar, vamos a analizar IX.br de Sao Paulo en Fortaleza, también Cabase Argentina y PIT Chile. Estos son los cuatro principales IXPs de América Latina. Y para obtener datos de estos IXPs, dependimos del Looking Glass de esos IXPs utilizando el Alice API. Y luego, cuando esos datos no se encuentran disponibles, utilizamos datos de PCH. Los resultados que vamos a compartir hoy son del 16 de septiembre de este año. Y para que tengan información geográfica acerca del prefijo que reciben esos IXPs, utilizamos datos de MaxMind, que nos dio acceso a esa base de datos. Comencemos entonces con los miembros y los países de los IXP. Aquí tenemos tres barras para cada uno de los IXPs. Uno es el total de los miembros de los IXPs, uno para los miembros que anuncian prefijos de IPv4 y uno para los miembros que anuncian prefijos de IPv6. Y tengo que destacar aquí que solamente estamos considerando aquellos miembros que anuncian por lo menos una ruta del route server. Así que por eso los números de Sao Paulo son 2,000 y no 2,400, por ejemplo. Así que está bien, Sao Paulo es el más grande, seguido por Fortaleza, Cabase y PIT Chile. Y una de las cosas interesantes que identificamos ahí es que la proporción de miembros que anuncian rutas de IPv6 en Argentina es menor si se compara con los otros IXPs. Y con relación a los países de estos miembros, esto depende de la IXP, pero puede ser entre 10 y 32 miembros que anuncian rutas en el IXP. Y en todos casos, el país más popular es el país de la IXP, y esto es bastante obvio. O sea, esto es seguido por los Estados Unidos porque tenemos los CDNs y otros los top providers que intercambian tráfico. Entonces, ahora pasando a los AS que podemos alcanzar a través de los IXPs, básicamente los AS que están propagando rutas a través de alguno de los miembros de la IXP. En este caso, tenemos aquí los números nuevamente, dos barras para IXP, uno para V4, otro para V6. Y una cosa que resulta interesante aquí es que Fortaleza tiene la cuarta parte de los miembros que se conectan a Sao Paulo, pero la cantidad de clientes es similar a la de Sao Paulo, porque esto es porque se conectan a ambos IXP, así que es muy similar y la diferencia. Y el caso de Chile, para V4 tienen casi la cantidad de V4 para Chile es casi la misma cantidad que en Fortaleza, pero para V6 es mucho menor comparado con el IPv4 de Chile. Por lo tanto, hay muchos AS que están anunciando rutas de V4 comparado con las rutas, las pocas que se anuncian en V6. Ahora, ¿dónde se encuentran los prefijos de los miembros y sus países? Lo que podemos observar aquí es que Sao Paulo es el mayor, seguido por Fortaleza, y para V4 es el caso de Chile. Con respecto a los países, en Brasil, para los prefijos que son visibles en el route server de esos IXPs, son Sao Paulo y Ceará. Tenemos prefijos brasileños y otros que están vinculados a los Estados Unidos. Y como dije antes, hicimos la geolocalización basado en MaxMind. Esto se obtuvo de la base de datos de MaxMind. En el caso de Cabase, la mayoría de los prefijos están en Argentina, seguidos de Brasil para V4 y para V6. Y en el caso de Chile, tenemos alguna diferencia. En el caso de los prefijos IPv4, casi todos van por Estados Unidos, seguidos por Brasil. Y en el caso de IPv6, la mayoría de los prefijos son de Brasil, seguidos por Chile. Así que esto nos resultó bastante sorprendente. Ahora vamos a concentrarnos en la parte de ingeniería de tráfico. Y en nuestro análisis hemos identificado que muchos de los prefijos se anuncian en múltiples IXPs. Por lo tanto, decidimos comparar dónde podemos encontrar rutas más cortas para alcanzar esos prefijos. Les voy a mostrar primero los resultados para IPv4 y luego les voy a mostrar los resultados para IPv6. Aquí tenemos seis barras.
donde muestran los pares de IXP que se pueden tener, los dos, Brasil y Sao Paulo, Sao Paulo Argentina, Sao Paulo Chile, etcétera. Y luego tenemos tres colores distintos para cada barra. En azul es el mismo tamaño del ASPAD que el IXP. En rojo es que la bandera de la izquierda es más corta y la amarilla es más grande. Y arriba del todo tenemos la cantidad de prefijos que son visibles en ambos IXP, o sea, lo que estamos comparando ahora. El primero es que cuando comparamos los brasileños entre sí y con el IXP de Chile, vemos que el tamaño es el mismo prácticamente para todos los prefijos que se anuncian. Pero si comparamos los tres IXP con el de Argentina, vemos que el de Argentina siempre, pero no siempre, en casi todos los casos, tiene un camino más largo que los prefijos que están disponibles en ambas localizaciones. Si verificamos estos dos resultados para B6, y lo que podemos observar aquí es que el número de prefijos que se anuncian en ambos IXP es menor, y solo los IXP de Brasil tienen una gran cantidad de números que se encuentran presentes en dos, en IPv6. Y el tamaño del PAD es el mismo, porque es un nivel 1 que anuncia el mismo prefijo en ambas localizaciones. Es un miembro, entonces, que lo está anunciando. Ahora, pasando o yendo más bien a las prácticas de ingeniería de tráfico, este análisis inicial nos permite entender si las AES que están conectadas prefieren una XP o otra XP para hacer el tráfico. Y estamos, estos son los datos que tenemos, básicamente, para el uso del ASPAD y prepending. No podemos inferir algunos valores, así que el análisis puede ser algo limitado en este alcance. Pero primero los resultados para IPv4, y nuevamente tenemos todos los pares de IXP, tenemos el número de AS que se encuentran presentes en ambas localizaciones, y tenemos cuatro columnas diferentes. La primera son ninguna preferencia visible, básicamente vemos el mismo prefijo con el mismo longitud de ASPAD para todas las ubicaciones, o bien las AS que le dan preferencias al IXPA para los prefijos, o siempre le dan la IXPB, o prefieren IXPA, o a veces prefieren la IXPB. Estos son los números. Y hay dos cosas importantes a destacar aquí. En primer lugar, es que cada vez que una AS tiene preferencia, le da preferencia a una XP, tiende a ser la mayor en cuanto a la cantidad de miembros y de prefijos. En todos los casos aquí, las AS prefieren a la más grande. La mayoría de las AS prefieren a la más grande, pero también existen muchos casos en los cuales las AS prefieren unas de las IXP o bien es otra. Para el caso de B6, también hemos observado resultados similares. O se prefiere la más grande, o a veces se prefiere una o bien la otra. La siguiente parte del análisis que vamos a mostrar son cuáles son las técnicas que usan los AS para fijar las preferencias para una XP o para otra. Recuerden que a veces podemos utilizar el Path Prepending para seleccionar los anuncios. Las técnicas populares de ingeniería de tráfico que consideran las IXP y IPv4, tenemos una tabla similar, todos los pares de IXP, y acá tenemos siete columnas diferentes. La AS puede utilizar una única técnica, solo AS Path Prepending, solo selectiva, o bien combinación de dos técnicas, o bien todas las técnicas combinadas para darle preferencia a un XP o a otro. Lo que hemos identificado aquí es que, excepto por la comparación entre los dos IXP brasileños, se trataba de utilizar anuncios selectivos o una combinación de anuncios más selectivos que dan preferencia a un IXP o a otro. Pero en el IXP brasileño lo que hemos observado es que hay un par de diferentes posibilidades que están utilizando los ASB. En la mayoría están utilizando una única técnica y en general el prefijo seguido de anuncios específicos y después se prepren. Y luego hay algunos que están utilizando las tres diferentes técnicas. Para IPv6 también hicimos este análisis y nuevamente
nuevamente, esta es la misma tabla, pero para los IPv6, para toda la combinación, excepto la que es exclusivamente brasileña, acepta es como en el análisis previo, y para la combinación de los IXP brasileños, los mismos resultados, solamente una técnica. Pero para IPv6 no encontramos ningún AS que diera preferencia o que utilizara todas las técnicas. Entonces, en resumen, hemos identificado hasta ahora la conectividad en América Latina. Hemos visto que los miembros son fundamentalmente del país de la IXP, seguido de los AS internacionales basados en Estados Unidos, aunque no necesariamente ubicados así. Y en general, los prefijos que se anuncian en múltiples IXP tienen la misma longitud de la vía de AS. Y la mayoría de los AS que se presentan en múltiples IXP habitualmente realizan ingeniería de tráfico para indicar la preferencia para intercambio de tráfico, y la mayoría de los AS usan anuncios selectivos o más específicos para indicar las preferencias para el intercambio de tráfico. Con eso termino mi charla y estoy muy contento de hacer preguntas. Por favor, con toda libertad, me pueden preguntar en inglés o en español. Muchísimas gracias, Pedro. ¿Tenemos preguntas? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Nadie hace preguntas? ¿Estás seguro? ¿La última opción para una pregunta? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por la presentación. Y pasamos derecho al próximo presentador. El próximo presentador es Nurul Alemir, quien va a comunicarse con nosotros por vía remota. Es investigador de ciberseguridad en Alemania que se dedica a privacidad en la ciberseguridad y contribuye como analista en proyectos como el proyecto HTTP Archive. Una gran bienvenida. Tienes la palabra. Él va a estar hablando de la reproducibilidad y replicabilidad de los estudios de medición de la web. Yes, Nurula, we can hear you. Sí, te oímos. You can hear me now? Yes, me oyes, we can see your presentation. Sorry, Zoom just crashed. I don't know why. Let me share it again. So you should now again. Mi presentación, ¿sí? ¿Ven la presentación? Yes. ¿Y me oyen? We can hear you and see your presentation. Sí, te oímos y vemos la presentación. Por favor, me dicen si me oyen. Sí, te oímos y vemos la presentación. You can go ahead. Puedes ir adelante. Hello. Sí. Okay. Bien, bien. Bueno, muchas gracias por recibirme hoy. Soy investigador en el Alemania y quiero voy a hablar de la reproducibilidad y replicabilidad de los estudios de medición en la web. Estoy muy contento de estar en esta conferencia.
Las mediciones de la web nos ayudan a comprender las tendencias y los diferentes cambios que se dan en la web. Y hemos hecho estudios para ver, utilizando diferentes técnicas, para estudiar la web, que es demasiado dinámica, y nosotros queremos comprender de qué manera funciona y cómo, hasta qué punto los estudios que se han realizado son comparables y hasta qué punto los experimentos se pueden reproducir y replicar y repetir. Nuestra contribución, la resumo aquí, han sido las guías para hacer mediciones en la web. Hicimos una encuesta con 117 trabajos y experimentos utilizando 25 diferentes configuraciones de medición. Y comparamos los resultados y observamos las diferencias. En primer lugar, nosotros medimos principios como reproducibilidad, replicabilidad y repetibilidad de que se utilizan en los diferentes métodos científicos y trabajando con el mismo equipo. El experimento, la repetibilidad lo tienen que hacer diferentes experimentadores. La reproducibilidad es... La replicabilidad es cuando son diferentes métodos y con diferentes investigadores para verificar hasta qué punto son iguales los resultados. En primer lugar, nosotros realizamos una encuesta o una revisión bibliográfica de los trabajos sobre conferencias de seguridad y analizamos 117 trabajos en los que se hablaba de las mejores prácticas basados en esos trabajos de investigadores y según nuestras propias experiencias en las conferencias. Fueron de IEEE, UNICEF Security, etcétera. Y estudiamos los conjuntos de datos, diseño de experimentos y el ambiente de los experimentos, el entorno. Les puedo dar entonces algunos puntos a destacar. En cuanto a los conjuntos de datos, 64% de los trabajos establecen el conjunto de datos que utilizaron. Sin embargo, 73% de ellos no ofrecen una lista completa de las páginas que se analizaron. Esto hace imposible reproducir el experimento porque no se da la información completa y, por lo tanto, no se puede hacer igual. Y también el diseño experimental, 31% de uno establece la tecnología que utiliza, utilizan, por ejemplo, las interacciones del usuario, la ubicación, los ajustes de los navegadores se omiten en 70% y 70% no dicen la geolocalización. Y en cuanto a la evaluación, vemos que 64% de los trabajos omiten una discusión ética. Luego, 21% no habla de las limitaciones y la ética, y 24% publican los resultados. En cuanto a los estudios de caso, queremos demostrar los impactos. No vemos en general lo suficiente de estos, del impacto de los estudios. En primer lugar, la realización de múltiples mediciones, el nombre de la tecnología de crawling, la interacción de los usuarios se simulan y vemos el impacto de la interacción con el usuario y finalmente la ubicación de crawl. Todo esto son puntos que se discuten en trabajos interrelacionados y ahora nosotros queríamos mostrar si podíamos replicar los resultados de trabajos previamente publicados. Creamos 25 máquinas virtuales con
diferentes configuraciones. Hicimos mediciones en tres ubicaciones diferentes y en cada una de estas ubicaciones determinamos los perfiles de Kroll y Headless, y también visitamos las páginas web de esos experimentadores y vimos los perfiles. En algunos casos había eventos muy sencillos como page up, page down y luego los perfiles de 25 perfiles. El perfil se repitió y se visitó todos los días en las mismas páginas para verificar si se podían cambiar los resultados de las verificaciones, de las mediciones diariamente. Otra información en nuestro estudio, esto lo veremos si tenemos tiempo. Ahora podemos hablar de cuáles fueron nuestros resultados en cuanto a de qué manera incidían los diferentes browsers. Ustedes pueden ver en las diferentes barras en blanco y en naranja para cada perfil. Ven allí en Firefox y en Chrome. Nosotros en general vemos que los perfiles en la nube son un 2% más de tráfico. Y es interesante ver que aquí podemos ver los perfiles de Firefox tienen un 30% más que los de Chrome. Los perfiles de Chrome siempre tienen más solicitudes, más peticiones. Aquí nos damos el resultado de la detección en la página. Vemos un promedio de un 30% de más de tráfico en los perfiles con interacción. Y en el caso de Chrome, se ve un aumento de un 36%. Aquí hubo un hallazgo muy interesante mostrando que había peticiones muy diferentes entre los diferentes navegadores. Y también hemos visto la aparición de diferentes rastreadores. Aquí se observan las peticiones y los trackers por perfil. Aquí tienen ustedes de tres diferentes ubicaciones, de Estados Unidos, de Japón y de la Unión Europea, viendo la geolocalización y ven el número de peticiones y tenemos nuestros resultados son congruentes con lo que se ha publicado y con esto hemos logrado replicar los resultados de estudios previos. Lo último fue, bueno, ver las mismas páginas durante 12 días y ven aquí las fluctuaciones en el número de las peticiones de rastreo de los dominios cada día a lo largo de todo el experimento. Se analizó el ecosistema encontrándose resultados similares de aquellos estudios que analizaban las peticiones y vimos el impacto de las diferentes mediciones. Ven ustedes que dan resultados bastante diferentes. Para resumir, entonces, nuestro estudio muestra que los estudios muchas veces no documentan lo suficiente la configuración del experimento. Por lo tanto, no se los puede reproducir o no se puede replicar. Y nosotros logramos desarrollar una guía para realizar los estudios robustos de medición de la web, haciendo también una configuración de medición amplia para disminuir un mínimo las diferencias. Hicimos ajustes para disminuirlos. Tenemos que encontrar maneras de poder hacer estudios más robustos. Y acabamos de publicar un trabajo sobre la similitud de las mediciones en la web bajo diferentes configuraciones experimentales
en ACM y MC 2023, donde vemos la causa raíz de las diferencias entre los estudios. Muchísimas gracias. Thank you, Nurula. Muchas gracias, Nurula. Do we have any questions? ¿Hay alguna pregunta? Anyone? Okay, I have a question for you. In your study, you have served the security and privacy conferences. Do you think, do you believe your guideline can be generalized for a broader application space? Yes, we use just as a case study. Sí. Nosotros en nuestro análisis analizamos los elementos core de la red y distintos elementos de investigación, y por eso pensamos que tiene potencial para aplicaciones más amplias, para aplicación más amplia. Muchas gracias y muchas gracias por acompañarnos. Our next presenter is Agustín Formoso. La presentación estará hecha por Agustín works as a software engineer Agustín in research and development team of RIPE-NCC. He's involved in development of RIPE-STAT, as well as the creation of data pipelines and data visualizations in RIPE Atlas. He will talk about the connectivity in LAC region 2023. Gracias por empezar este grupo de trabajo. Me parece muy importante para la región empezar a traer contenido de calidad. Soy Agustín Formoso, trabajo para RIPE. Sin embargo, este trabajo es a título personal. Es una colaboración que tuvimos con LACNIC. Y esta presentación está basada en un trabajo mucho más grande. Me comentan de que no hay mucho tiempo para presentar, así que les voy a dar los destaques del estudio. Espero que sea de su interés y los invite a leer el informe. Este documento es parte de los reportes técnicos del área de I+D de LACNIC. Es un estudio de conectividad que también se alinea con estudios de conectividad previos que lanzamos en ediciones anteriores. Los estudios previos se basaban más que nada en latencia, sin embargo, en esta edición quisimos agregar cosas como paths, uso de IXPs y agregar fuentes de datos alternativas que nos permitieran tener una mejor visión de la conectividad. El objetivo del documento es poder dar información accionable a nivel de operador, poder generar que los operadores tomen acciones a partir de los resultados que ven en el documento y, sobre todo, obtener feedback a partir de ellos, a ver si lo que vemos en el estudio está alineado con la realidad operativa. Les cuento rápido. Lanzamos una campaña de mediciones, tres routes ICMP, desde sondas que corren en dispositivos móviles de esa plataforma. Lanzamos desde aproximadamente 1.500 redes de la región, con objetivo servidores de speed test que están, bueno, sabrán, en la mayoría de los operadores. Para esto usamos un pequeño truco de DIN DNS, es decir, nuestros targets eran siempre un nombre de dominio, país, punto, nuestra zona donde estamos haciendo el experimento. Sin embargo, cuando uno empieza a hacer consultas DNS, la IP detrás va cambiando. Entonces, eso fue una forma práctica de poder hacer el experimento a gran escala. En esta entrega, les muestro solo los resultados a nivel de país que estuvimos teniendo. ¿Cuál fue la metodología que seguimos? Básicamente, tener un traceroute y luego ir recorriendo el traceroute con cada hop. Para aquellos hops donde teníamos una respuesta, es decir, teníamos direcciones IP que nos estaban respondiendo algo,
hicimos lo siguiente. Queríamos averiguar la red detrás de esa dirección IP. Para el caso de los ASNs, fuimos al RIS de RIPE y buscamos cuál era la red que estaba anunciando el prefijo que contiene esa dirección IP. Y para el caso de IXPs, fuimos a PeeringDB, en particular al campo IXPrefix que tienen, y de esa forma podíamos ver si la IP era parte del IXPrefix que estaba documentado en PeeringDB. Además de la red, estuvimos agregando información de país, que fue uno de los temas importantes del estudio, que se los voy a presentar. ¿Cómo agregamos esa información de país? Lo primero fue tratar de determinar cuáles eran los requerimientos del estudio a nivel de geolocalización. Uno de los objetivos era ver cuándo los trace routes cruzaban fronteras de países. Entonces, para nosotros era suficiente saber en qué país estaba esa IP. No necesitábamos información de geolocalización súper precisa solo a nivel de país. Pero la geolocalización fue todo un desafío. Usamos unas 5 fuentes de datos para geolocalizar. Están listadas de mayor confiabilidad a menor confiabilidad. La primera fue redes que sabemos que están operando y las veíamos en los trace routes. Redes tipo Akamai, Level 3, Cloudflare, que ya sabemos que operan en varios países. Luego consultamos el servicio de GeoFeeds de la ACNIC a ver qué direcciones IP los operadores explícitamente dicen que operan en cierto país. Nos bajamos la información de RIPE IPMAP, que es un servicio de geolocalización basado en mediciones activas, es decir, inferencias basadas en latencia. Luego, habían algunos casos que no nos cerraban. Por ejemplo, algunos trace routes o algunos pings, digamos, desde, por ejemplo, Argentina a Estados Unidos con 20 milisegundos o menos. Entonces hicimos una pequeña inferencia basada en latencia específicamente para este estudio. Y en caso de que esas fuentes de datos no nos arrojaran nada, íbamos a la información de registro. De la visualización, un poco lo que les quería mostrar es que, si bien uno puede consultar diferentes fuentes de geolocalización, gran parte de la información terminó viniendo, sin embargo, de la información de registro. Y bueno, una vez que procesamos todos los datos, empezamos a hacer grafos de este estilo. Tenemos un trace route. A partir de los altos IPs, empezamos a procesar los hops adyacentes entre diferentes sistemas autónomos. Así podemos empezar a procesar los links del grafo. En el grafo vemos cada nodo. El tamaño del nodo es según la centralidad del nodo. Cada color es un país de lo que obtuvimos del mecanismo de geolocalización. Para aquellos nodos que están pintados por completo son ASNs y los que tienen blanco al medio son los IXPs. Este es el caso de Argentina con los dos grandes nodos, Telecom y Cabase, que se ven que están grandes y ubicados en la parte más central del grafo. Luego algunos otros ejemplos, el caso de Chile con gran presencia del PIT Chile, algunas pocas redes globales que vimos en trace routes. El caso de México con algunos pocos IXPs y mucha conectividad entre redes, entre ASNs, que se alineaba con las expectativas que teníamos. El caso de Bolivia, que ninguno de los trace routes que lanzamos de Bolivia salió de Bolivia. Entonces, esto fue uno de los indicadores de buena salud a nivel de enrutamiento de un país y presencia de PIT Bolivia en los resultados. La slide quedó un poco corrida, pero esto es un ranking de 10 redes. El porcentaje que ven es el porcentaje de trace routes que pasaron por cada red. Al igual que Argentina, el documento tiene rankings para cada país. Acá podemos ver información similar a la que vimos en el grafo con Telecom y Cabase en posición alta del ranking con porcentajes bastante altos. En cuanto a IXPs, también quisimos poner un foco en el estudio acerca de esto. Cuando miramos el porcentaje de trace routes que pasan por el IXP de ese país, es decir, que hacen uso real del IXP,
Vimos valores típicos de por encima del 40%, lo que me pareció bastante saludable. Hay un uso bastante alto del IXP. Por lo general, los IXP estaban en el top del ranking de los países. Sin embargo, habían dos casos que no se alineaban con las expectativas que tenía, que son los casos de Brasil y Chile, con gran presencia del IXP, y mostraron porcentajes bajos en esta gráfica. Sin embargo, no habla tanto de Brasil o Chile, sino habla más de la plataforma de mediciones que usamos y que tiene un sesgo hacia redes móviles y no tanto hacia otro tipo de redes. Cuando vemos los trace routes y analizamos la información de latencia, queríamos ver si había alguna diferencia entre los trace routes que pasan y los que no pasan por IXP. También un poco ver cómo las curvas tienen una pequeña pero notable diferencia. La curva negra está corrida hacia las latencias más bajas frente a la curva gris, un poco dándonos una indicación de que pasar por un IXP por lo general se hace a un menor precio de latencia. El caso de Bolivia, que para las latencias más bajas presentó curvas similares, sin embargo, cuando uno mira los percentiles más altos de la curva, sí empieza a notar una diferencia en lo que podríamos decir una especie de calidad de servicio. Este también, el caso de Panamá, donde habían diferencias bastante importantes. Y bueno, para empezar a cerrar la presentación, quería mencionar algo acerca de calidad de datos. Es muy lindo tener muchas fuentes de datos, pero cuanto más fuentes uno tiene, también más errores introduce. Les conté de geolocalización, la plataforma de mediciones activas que tiene un sesgo hacia operadores móviles y muy mal soporte de IPv6. Escuché en la conferencia la frase de si no estás en PeeringDB no existís, y es el caso para nuestro reporte. Tenemos la visión que nos da PeeringDB acerca de los datos y también lo que le comenté, el caso acerca de Brasil y Chile. Esta es la primera edición de algunos otros informes. Esto fue a nivel país, pero también queremos ver la conectividad entre países. También queremos saber de ustedes si hay otras métricas que serían interesantes, como errores o pérdidas de paquete. Agradecimientos al staff de LACNIC, que ayudó enormemente en la revisión del documento. También a la gente de Antel y PIT Chile, que nos ayudaron a corroborar algunos casos especiales que estamos viendo en TraceRoute que no cuadraban con lo que nos esperábamos. Y con eso, agradecerle a ustedes por la atención y el tiempo. Tenemos preguntas para Agustín. ¿Alguien tiene preguntas? No hay preguntas. Le pueden hacer las preguntas en español, en portugués, o en inglés, lo que quieran. I didn't understand where you're going to publish that. No entendí la pregunta. ¿Dónde va a estar publicado el documento completo, todo el estudio? Sí. En la web de LACNIC hay una sección debajo de I+D que tiene una serie de informes técnicos. Este está ubicado en la sección de informes técnicos de interconexión. Lo van a poder encontrar en esa sección. ¿Ya está publicado? Aún no, está en etapa de revisión final, pero va a estar publicado en las próximas semanas. Gracias. Muchas gracias. Y ahora estamos terminando la sesión, ahora los comentarios finales y tenemos una presentación. Yo espero que hayan disfrutado de esta sesión. Quisiera recordarles cómo pueden participar. Tenemos una lista de correos que se va a abrir. Todos los años se va a hacer un llamado para presentaciones y también nos pueden enviar sus opiniones. Si ustedes están investigando sobre los análisis de datos, de las mediciones de Internet,
Los invitamos para la próxima sesión, que será en mayo. Bueno, antes de cerrar, quisiera hacer unos agradecimientos. En primer lugar, le quiero agradecer a todos los presentadores y a nuestro invitado principal, el doctor Fabian. Fue realmente un placer tener todas estas presentaciones, pero además quisiera agradecer en especial a las traductoras que las hicimos trabajar mucho durante esta sesión, en particular Trinidad, Pauline, Cristina, Marisa y Estefanía. Un aplauso para ellos. Quisiera además agradecerle a Guillermo Cicileo por ayudar en la el grupo de trabajo y por guiar este trabajo en la clínica. Y por supuesto, agradecimiento especial a mi copresidente, comoderadora Elizabeth, que podría venir aquí también a estar conmigo en el estrado. Muchísimas gracias. Estoy realmente muy contento de que nos hayan podido acostumbrar. Nos vemos la próxima vez. La foto. Bueno, continúo ya, no perdemos más tiempo. Ahora vamos a ir con el cierre del DNS Hackathon. Para ello invito a subir al escenario a Nicolás Antoniello,